Si bien algunos ejidos de la zona maya tienen vigentes sus permisos de explotación forestal, el rubro se ha reorientado, pues no se adquieren grandes volúmenes de recursos para la industrialización. Más bien, el negocio ahora se enfoca en material para construcciones rústicas. La comercialización de madera con fines de industrialización ya no es rentable. La mayoría de los ejidos con permiso de explotación forestal se dedican a la venta de palizada para la construcción de palapas y el principal mercado se ubica en áreas turísticas del estado, comentó el empresario maderero Leo Vigildo Nájera. Lógicamente, al llegar allá en México, ya la madera, ya estamos, ya el precio está muy altísimo. Ya esas personas ya no vienen. En la actualidad, pues se sigue trabajando en lo que es la madera, en la palizada, ¿no? Para palapas, para pequeños carpinteros o algo así, ¿no? De los que siguen trabajando. Mencionó que los ejidos dedicados a la explotación forestal son también muy respetuosos de los polígonos marcados para la extracción del recurso, los cuales son reforestados para mantener el potencial de cada núcleo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.